Danilo Dárdano, dirigente del sindicato metalúrgico UNRA, informó que no se logró revertir el cierre de Sinter Sociedad Anónima, la metalúrgica nacional asociada con la multinacional Aperam. La empresa sorprendió el fin de semana pasado cuando anunció que cerraba sus puertas tras definir que iba a concentrar todo el proceso productivo en Brasil. El gremio resolvió activar paros de una hora por turno en cada fábrica a lo largo y ancho del Uruguay, que van a tener lugar entre hoy y mañana. En estas reuniones se prevé la lectura de material explicando la situación, no solamente de Sinter, sino de todo el tema industrial, dice el comunicado. Dárdano adelantó también que el jueves de la semana que viene habrá paro general parcial de 9 a 13 horas con movilización desde el Ministerio de Industria al Ministerio de Economía. Tuvimos un primer enfoque a propósito de este caso, el de la autopartista Sinter y el sector que integra. Recordarán ustedes el martes, cuando dialogamos con el presidente de la Cámara de Fabricantes de Componentes Automotores, Agustín Irazoqui. Incorporamos ahora la visión del sindicato. Estamos con Danilo Dárdano, dirigente de la UNRA. Dárdano, buen día. Gracias por acompañarnos. Buen día, Juliano. Primero, una explicación a propósito de estos paros que están resolviendo y que se ejecutan a partir de hoy. ¿Por qué toman esta medida? Bueno, nosotros somos un sindicato único, por lo tanto, lo que resolvimos nuestro ejecutivo y posteriormente refrendado en la dirección nacional es dos cuestiones. Primero que nada, respaldar a los compañeros que hoy están perdiendo el trabajo, por lo tanto es fundamental explicar al resto de cada afiliado nuestro a lo largo y ancho del Uruguay la situación que están teniendo y el futuro, pero además, como bien tú lo decías, estamos muy preocupados a nivel general por el país productivo, por el desarrollo industrial, y nuestras ramas están muy complicadas, no son las únicas. Entonces, en realidad, también el día jueves que viene vamos a hacer una movilización para explicar, para plantear y para reclamar que se tomen medidas urgentes. Para ayer eran las medidas. Entonces, estamos en esa línea muy preocupados, no es de ahora, hace años que venimos planteando la necesidad, no solamente en el sector autopartismo, en el sector del plástico, metalúrgico, textil, de la vestimenta, etcétera. La industria manufacturera uruguaya, en general, hace años que venimos con problemas. Bueno, realmente hay que tener una resolución sobre si queremos tener industria en Uruguay o no. Ustedes lo llevan al terreno de toda la industria. Ahora me gustaría que avanzáramos hacia allí. Pero primero le pregunto por el caso concreto de Sinter Sociedad Anónima. 158 puestos de trabajo directos en juego allí en la zona de Peñarol. Habían propiciado una reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo. Esa reunión tuvo lugar el martes. Allí quedó claro que la medida de la empresa no tiene marcha atrás. Exacto. Comunicaron nuevamente la decisión y no hay marcha atrás por la empresa. Es correcto eso. Por otro lado, la firma había dicho en la comunicación del fin de semana que se haría cargo con todos los compromisos laborales pendientes, que en ese sentido no había ninguna duda. ¿Eso fue ratificado también? Sí, también fue ratificado por los interlocutores válidos acá en Uruguay de Sinter. Uh-huh. Es correcto. Entonces, a propósito del personal de Sinter en particular, ¿qué es lo que ustedes hoy están solicitando? ¿Qué incertidumbre puede quedar? Bueno, hoy tenemos una reunión con el Ministro de Trabajo, si no me equivoco, a las 11 de la mañana, donde vamos a plantear una serie de temáticas sociales que tienen que ver especialmente con un registro de trabajadores de esta gente y de otras compañeras y compañeros que han quedado por el camino, en la posibilidad de que vengan otros proyectos a las fábricas que ya tenemos o fábricas nuevas. Y también ver algún tipo de seguro especial porque esta gente había consumido, por llamarlo de alguna manera, varios meses lo que le correspondía. Entonces, ¿cómo es esto? A ver. Y claro, porque ellos ya habían tenido rotaciones de seguro de desempleo en el medio de la pandemia y todo lo demás. Entonces, por ejemplo, un compañero con más de 50 años hoy no tiene el año de seguro de desempleo.
tendrá 1, 2, 3 meses. Y algunos que son menores de 50 no tienen ni seguro de desempleo. Entonces, hay que hacer algo especial para esta gente sumado a la formación profesional, a ver cómo podemos buscarle alternativa de empleo rápidamente. Bien, en cuanto a la empresa, a la relación con la empresa, ¿queda algún tipo de vinculación, algún tipo de conversación pendiente? Porque usted hablaba ahora de gestiones con las autoridades, con el Ministerio de Trabajo, etcétera. Sí, el comité de base de la UNRA en el Sinter, seguramente después de la reunión que tengamos al mediodía, tomaremos algunas definiciones, entre ellas esas cuestiones que tienen que ver directamente entre trabajadores y Sinter. En la tarde lo tendremos más claro ese tema. Bueno, cuando se conoció la noticia, se habló de sorpresa. Yo mismo ahora utilizaba el término sorpresa, porque bueno, la notificación llegó a los empleados de esta industria el sábado en el correr de la tarde. Muchos de ellos habían cumplido el turno de la mañana. Otros señalaron que en estos días iban a comenzar a utilizar los nuevos uniformes de trabajo, la nueva ropa de trabajo correspondiente al invierno, se había distribuido. Por otro lado, estaban en una negociación para una reducción de la semana de trabajo. O sea, por un lado se habló de sorpresa, pero por otro, cuando hablamos con el presidente de la Cámara de Fabricantes de Componentes Automotores, él nos señalaba, bueno, sorprendente del todo no es, el sector autopartista pasa por una situación compleja desde el año 2014. Entonces, a ver, ¿puede usted juntar una cosa con la otra? Totalmente. A ver, lo que dijo Irasoki es así. Personalmente participo en el Consejo Sectorial Automotriz Autopartista en el Ministerio de Industria hace muchos años y lo que dice el presidente de la Cámara es correcto. Y hemos peleado juntos para reabrir alguna fuente de trabajo, traer nuevos proyectos. Por lo tanto, es cierto eso. Segundo, lo que sorprendió en Sinter es que, sin desconocer estas cuestiones, se venía negociando, y esto quedó explícito en el Ministerio de Trabajo, delante del director de Dinatra, que no es un tema ni salarial, ni es un tema con los trabajadores. Es un tema de negocios a nivel mundial. Este es un conglomerado, el más importante a nivel siderúrgico. Entonces, es otro plan de negocios. A nivel general, por eso estamos planteándole al Gobierno Nacional, al Ministerio de Industria y, en especial, a Economía, que realmente resuelvan si le van a dar importancia a este sector, en general a la industria, pero en especial a este, o no, porque corren riesgo 3.500 puestos de trabajo más de la industria. A ver, para ordenar el tema y para que el oyente se ubique, ya hicimos esto el martes cuando hablábamos con Irasoki, ubicar, señalar algunos datos para que se entienda. Estamos hablando del sector autopartista, o sea, las empresas que elaboran partes que después se usan en las otras industrias, las industrias armadoras o montadoras, ¿no? El sector autopartista en Uruguay está compuesto por unas 20 empresas, de las cuales, según decía Irasoki, 5 o 6 son las que concentran el grueso de la actividad en cuanto a producción y personal. Él marcaba una plantilla de 2.400 empleados cuando llegó a tener, este sector, el autopartista, llegó a tener 4.000. Hablaba de 170 millones de exportaciones cuando llegó a haber 300 millones de dólares anuales de exportaciones en el mejor momento. ¿Usted con esta información coincide? Totalmente, es así. Te reitero, Emiliano, hemos trabajado en conjunto, empresarios y trabajadores, inclusive hablamos en su momento de crear una ley automotriz. Cuando yo digo automotriz, coloco las armadoras y el autopartismo. Uh-huh. Pero realmente son dos cámaras diferentes y no es el mismo trabajo exactamente. Pero el autopartismo da mucho mano de obra en Canelones, en Colonia, Montevideo, San José. Son miles de, en general son mujeres, muchas jefas de hogar. Entonces, socialmente, un cierre de esta envergadura es muy complicado, ¿no? Entonces, reitero, sí. Acá estamos alineados con los empresarios en el sentido de pedir beneficios. ¿A cambio de qué?
A ver, de nuevos puestos de yo trabajo. quiero seguir avanzando en la explicación, a ver si estamos también de acuerdo en eso con lo que señalaba Irazoqui. Él decía, la situación del sector autopartista, esa inestabilidad no es algo exclusivo del Uruguay. En el mundo se están dando una cantidad de movimientos en este rubro. El punto crítico acá es muchas veces la distancia entre quien fabrica la autoparte y quien después la usa para montar un automóvil, ¿no? Dice, en Uruguay siempre hemos tenido desafíos porque las principales montadoras, que son las que compran la producción de las autopartistas, están en Argentina y Brasil. O sea, las principales montadoras no están acá. Los principales clientes, si bien acá existen, no son de acá, son Argentina y Brasil. Teniendo en cuenta esas asimetrías, decía Irazoqui, Uruguay armó un paquete de estímulos a comienzos del 2000 que fue efectivo para captar inversiones. Y eso permitió que las exportaciones se triplicaran entre el 2008 y el 2011. Se pasó de 100 millones de dólares a 300 millones de dólares. Desde entonces, 2011 se produjo una estabilidad, se congelaron las exportaciones hasta 2014. Y de 2014 en adelante, caída. Caída por baja de las exportaciones de empresas existentes y también caída por salida de empresas, porque algunas de las empresas fueron cerrando. Estos son los antecedentes. Correcto, es así. De acuerdo. Y el punto crítico entonces es digamos, señalaba Irazoqui, un paquete, ¿no? Está el tema logística, el tema costos de transporte, está el tema costos laborales y está el tema acuerdos bilaterales entre países. Eso es lo que hoy se está sumando para generar esta situación de fragilidad de la que hablamos. Sí, nosotros vamos a disentir con el tema de los costos laborales, porque, a ver, estamos hablando de salarios decorosos, no estamos hablando de salarios siderales ni nada que se le parezca, porque hay que tener mucho cuidado cuando comparamos, porque si no, podríamos tomar otra rama de actividad donde lo que te matan, entre comillas, son los chinos con salarios casi de hambre, ¿no? Y trabajo infantil y una cantidad de cuestiones, entonces. El salario nuestro no es malo, tampoco es para tirar manteca al techo, es un salario decoroso. El Sí, problema no pero es el salario, el problema según es decía otras Irazoqui, cuestiones. los costos laborales fueron aumentando muy por arriba de la evolución que se dio en los países de la región. La misma posición laboral en este sector le cuesta a la empresa 30% menos en Brasil, decía. No, le pongo en duda, pero también Irazoqui debería decir que acá hay sistemas de admisión temporaria que en Brasil no hay. Y otras condiciones que se le ha dado, que tenían, que en Brasil no había en su momento, y ahora lo que está haciendo Brasil es colocar ese famoso paquete para que se vayan para Brasil. Estamos compitiendo como países. O Sí. sea, tenés que mejorar el paquete para que estos se queden y otros vengan. Sí, Si no lo porque mejorás, se te van a ir. sí, según señalaba, hay varios países de la región que han estado instrumentando incentivos para que los autopartistas se instalen cerca de las plantas montadoras, de las de Argentina, Así de es. la de Brasil. Paraguay también ha entrado a jugar en este campo compitiendo, ¿no? Totalmente. Exacto, como tú lo estás diciendo, es así. Bueno, entonces la clave. Todo indica, y usted coincide, la clave está en que el gobierno juegue un papel. Parece que todos los gobiernos del mundo juegan un papel importante en la promoción de este sector. Totalmente, y por eso insistimos tanto en que industria y economía resuelvan, especialmente economía, qué se va a hacer con este sector, porque venimos del gobierno anterior, creo que el último año, si no me equivoco, y todo este periodo esperando respuestas concretas sobre eso. Cambia el gobierno, pero no cambió, reitero, la visión, la respuesta concreta, porque podemos hacer mucho discurso, pero si no hay respuestas concretas, no avanzamos. O sea, en realidad estamos retrocediendo. Lo que señalaba Irazoqui es que ha habido un diálogo, se ha estado trabajando con el gobierno en procura de incentivos y estímulos y se llegó a un acuerdo en torno a dos herramientas de las tres que se habían estado discutiendo últimamente. Pero insistía, sin dar a conocer cuáles son, que se trata de instrumentos que van a producir efectos a futuro, que en el caso este de Sinter ya no tendrían ningún efecto.
lo que se procura es incentivar nuevos proyectos, tanto de las empresas que ya están instaladas como de nuevas empresas que vengan a instalarse. Y él lo planteaba en estos términos: el objetivo es tener buenas noticias de acá a 2 o 3 años. Totalmente de acuerdo con Irasol. Me impresiona tanta sintonía. No, Emiliano, a ver, te cuento algo, te voy a decir algo capaz que te sorprende más. Hace unos años, con el anterior presidente, con Panasco, trabajamos en conjunto, él por la Cámara, nosotros por el sindicato, y habíamos armado un seminario armado bipartitamente, donde estaba el sindicato, la Cámara, lo íbamos a hacer en el LATU, donde se iba a mostrar todo lo que se fabricaba en Uruguay. Y era también, de una manera, como propaganda, como mostrar lo que se hacía, y además de formación. ¿A quién? A nuestro comité de base y a los gerentes y mandos medios de las empresas para demostrar la importancia del sector, la mano de obra, el futuro que podríamos tener. Lamentablemente, conseguimos recursos en INEFOP, lamentablemente, como comenzamos a discutir salario, en el Consejo de Salario, valga la redundancia, la Cámara optó por no llevarlo a cabo. Teniendo todo, lo que quiero decir es, podemos discutir salarios, condiciones de trabajo, de salud laboral, etcétera, porque es nuestra tarea y nosotros no nos vamos a bajar de eso. Ahora también tenemos una visión general y estamos convencidos que tenemos que trabajar en conjunto con las cámaras empresariales tratando de buscar nuevas inversiones, más y mejor trabajo, teniendo claro, no en cualquier condición, cuidando el medio ambiente, cuidando a los trabajadores, la salud laboral, el salario, ni hablar, pero bueno, en eso coincidimos y siempre estamos buscando alternativas. Pero en conjunto, a veces sí, a veces no. Una de las claves es que se instalen montadoras, que se instalen empresas armadoras de autos, justamente para que las autopartistas puedan comercializar sin los costos de fletes, etcétera, de por medio. Ese es uno de los objetivos también, sí. Y es necesario que el gobierno asuma costos, entonces, estas medidas cuestan desde el punto de vista fiscal. Bueno, sin dudas, si acá el gobierno no asume costos de renunciamiento fiscal, por llamarlo de alguna manera, estamos en el horno, y esto hay que decirlo. Pero a ver, se subsidian muchas cuestiones en Uruguay. Este sector da mucha mano de obra, así que tenemos que resolver sí o sí que el gobierno diga si es importante o no. Es por ahí, Emiliano. Yo sé que ya se termina su tiempo, pero la última pregunta es esta. Hemos estado concentrando esta conversación en el sector autopartista, pero al arranque usted hablaba de una preocupación mayor por la industria. ¿Por qué también en otros sectores ustedes ven con inquietud lo que está ocurriendo? Desde hace muchos años hay una desindustrialización en Uruguay. Están los números. Plástico, la aguja, textil, metalúrgico, químico, o sea, a lo largo y ancho de la industria, a no ser honrosas excepciones, en cantidad de trabajadores, en mano de obra, en horas trabajadas, venimos continuamente bajando. Si no se rediscute una inserción regional, productiva, industrial, vamos a ir a un desastre industrial. Esa es nuestra opinión. Danilo Dárdano, dirigente de la UNRA, Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines, le agradezco esta entrevista rápida en la que hemos punteado una cantidad de temas. Este último que acaba de mencionar queda para un desarrollo mayor. Volvemos a conversar en otro momento, entonces. Totalmente, te mando un abrazo a ti y a toda la audiencia. Un gusto participar junto a ustedes. Buena jornada.